Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy con ustedes con un video más sobre qué como en un día. Acuérdense que estoy haciendo un reto de la dieta keto por 30 días, pero si me gusta este estilo de vida, así me voy a quedar. Voy a estar haciendo este reto y pasándoles todos los tips. Y básicamente lo que les estaba mostrando es mi desayuno y mi comida, porque nomás doy dos, y los snacks que son que un pepino o alguna cosita así como nuez, almendras, algo así, leve solo. ¿Por qué? Porque doy dos comidas, ¿ok? Y todo esto se trata de la dieta cetogénica, que es basada en comer más grasas y proteínas y restringir los carbohidratos. Una breve introducción para los que no sepan, ¿ok? Y también para los que no me conozcan, me llamo Marisol y mi canal es Marisol Wedicen. Y si les gusta el contenido, pues los invito a que se suscriban, ¿ok? Ahorita lo que van a ver es mi desayuno. Por aquí lo tengo ya, miren. Ahorita ya me lo voy a preparar. Y comúnmente sí me gusta desayunar con huevitos porque son llenadores y me gusta ponerles verdura. Mucha gente desayuna huevo con tocino y queso y café antibalas, pero a mí no me gusta comer pura grasa. Me gusta darle vegetales a mi cuerpo. Pese a que a lo mejor tarde más en entrar en cetosis, pero I'm sorry. Ok, así que déjenme mostrarles cómo voy a preparar estos deliciosos huevitos llenadores keto, ¿ok? Ok, amiguita, esto que oyen es algo que estoy friendo para alguien más. Ay, sí, ¿no? Y bueno, aquí tengo, ahora esta semana sí compré coliflor. Les iba a mostrar todas las cosas, pero ya no me dio tiempo y las empecé a usar todas. Pero eventualmente les voy a mostrar lo que compro, ¿ok? Aquí como dos tacitas de coliflor, porque no había comido coliflor. Y son tres champiñones, son muy bajos en calorías, tienen mucha fibra y muy bajos en carbohidratos. Estos son los que me gustan a mí de cajita, cuestan como 30 pesos. Y voy a estar usando tres huevos grandes, porque nomás voy a incluirle aparte un poquito más de quesito. Iba a usar salchicha, pero mejor voy a ponerle queso, ¿ok? Y la preparación va a ser súper, súper fácil, ¿ok, chicas? Bueno, aquí tengo poquita canela que me voy a tomar. Ya llevo un cafecito negro. Y bueno, no tengo nadie quien me ayude a grabar, chicas. Por eso tambalea poquito. Y le puse poquito aceite. Y voy a freír todo, ¿ok? Y bueno, le puse poquito aceite y voy a freír todo, miren. ¿Ok? Lo que voy a hacer, ya que esté como un poquito cocinado, es voy a ponerlo con el huevo revuelto y luego voy a hacer la torta, porque si lo echo así encima se me va a deshacer. ¿Saben cómo, verdad? Bueno, ahorita les muestro, chicas. Y bueno, estos huevitos nada más los voy a estar batiendo como una tortita, chicas. Salieron grandes estos huevos. Aún así decidí usar tres porque no quiero quedarme con hambre. Los huevos siempre te van a ayudar a estar en cetosis porque pura proteína, tienen grasa y muy pocos carbohidratos, la verdad. Y le voy a poner poquita sal, ¿ok? De esta sal me gusta, chicas, sal rosada. No sea tan potente como la otra y le puedes poner más. Y de esta se necesita usar, ¿ok? Ok, amiguitas. Como ven, ya lo devolví aquí al bol y lo único que hice fue pues mezclarlos. Y ya tengo el sartén calentando con poquita aceitita, miren. Para que así quede unido, ¿ok? ¡Vámonos! Esto que tiene ahí el sartén es poquito aceite y vamos a ponerlo. Le tuve que poner una cucharada, chicas, pero últimamente he estado comiendo también huevos cocidos y pues ahí como que ahorro grasa para otros días usarla. Y me voy a esperar a que se cocine de un lado para luego voltearlo. ¿Okiroki? Ok, hermosas, miren, ya lo volteé con una sola mano y no me animé a agarrar el teléfono, pero pues ahí quedó. Si yo le hubiera puesto las verduras y luego le hubiera encimado el huevo por separado, esto no hubiera quedado uniforme, no hubiera quedado unido. Hubiera sabido bueno igual, pero hubiera sido un huevo revuelto, no una tortita.
y yo ya la voy a apagar porque es más o menos lo que un minuto lo que tarda. Amiguitas, y miren, así se mira ya servido. Lo hago así para que sea más fácil. Como les digo, no es TikTok, como para hacer que, ya saben, que la torta de vueltas en el aire. Pero espero en realidad que les estén gustando estos videos, chicas. Me daré un chilito güero y nada más son como 15 gramos de queso, no son ni 20. Y aquí yo calculo ya con el aceite, porque si usé 2 cucharadas, unas 500 calorías. Pero les comento que yo doy nomás un snack como de 150. Y bueno, yo nomás doy 2 comidas entre 400 y 600 calorías y un snack de aproximadamente 100 calorías, cuando mucho 200. Y bueno, por eso está así, ¿ok, chicas? Prefiero dar 2 comidas grandes. Y bueno, vamos a comer. Ok, chiquillas, y voy a coronar con esa salsita. Es de tomate con chile verde. Esta yo la preparé, no está muy enchilosa, por eso puse mucha cantidad, chicas. Siempre tengo mi botecito. Me sale mejor hacerla que comprarla. Ahora sí, a comer. Ahora sí voy a comer, chiquillas. Deli, me quedó. No crean que me lo como frío, ¿eh? Está calentito todavía. Me sigo tomando mi canela. La verdad es que me he sentido muy bien con la dieta keto, chicas. Y al principio sí me mareé, pero ya estoy como que más aniquilada, la verdad. Y no me he pesado porque me llegó el periodo, chicas. Y yo siempre que me peso, en el periodo subo como unas 6-7 libras. Entonces no tendría caso. Obviamente iba a estar más pesada. Aparte son 30 días, chicas. Me puedo esperar. Espero que haya un pesaje antes de los 30 días, ¿ok, chicas? Pero yo en mi ropa, pues sí la siento más flojita. Algo muy importante que hay que saber es que a veces también uno se desinfla y la ropa le queda a uno más flojita. Y bueno, termino de comer y nos vamos en la hora de la comida, ¿ok, chicas? Amiguitas, voy a realizarme un cóctel de camarones. Aquí está faltándome el pepino, pero sí le pongo. Tengo chile picado, cilantro, cebollita, un tomate. Tengo 150 gramos aproximadamente de camarón, ya lo estoy curando con limoncito. Y la cebollita morada que piqué la voy a dejar curando unos 5 o 10 minutos para que quede deli. Por ahí no ven el pepino, pero sí le puse pepino porque un cóctel sin pepino no es cóctel, chicas. Le pueden poner una taza o 2 tacitas de pepino, dependiendo de lo que quieran ustedes hacerlo rendir. Los vegetales siempre van a ser buenos, ¿ok? Ok, le puse esa salecita de la sal rosada del Himalaya y pimienta. Esto lo haces en un ratito, chicas. La verdad queda muy bien y llena. Hasta tostaditas puedes usar, esas bajas en carbohidratos. Y bueno, aquí ya está rojito mi camarón, ¿ves? Este camarón lo limpié, le quité la venita y lo lavé muy bien, chicas. Para podérmelo comer así, cocidito con limón. Y bueno, ya lo voy a emplatar. Me gusta mucho ese plato. Que me lo acaban de romper, ya pasó a la historia. Triste estoy. Y le voy a pasar todo eso. Y el pepino también, aunque aquí no lo ven, ¿ok, chicas? Tú le puedes poner clamato, yo no le puse clamato, ¿ok? Pero con el puro limoncito y el ketchup que le voy a poner, su salsita y su aguacate le dio muy bien, muy buen sabor. Pero si tú quieres que tener más caldito, pues ponle clamato. Y así queda súper rico, chicas. Deli. Y estas son las tostadas que les dije, chicas. Tienen como 50 calorías cada una, pero lo que me intriga es que dice que en 3 tostadas no tiene ni el gramo de carbohidratos. Bueno, yo no sé por si sí o si no, yo nomás me comí 2. Pero si te quieres comer unas tostadas y estás en keto, te recomiendo estas de La Misión. Ahí vienen los macros. Y muy bien, no subí de peso ni nada. ¿Todo bien, chicas? Todo bien. Y así está, así se ve como está de rico, chicas. Incluso me gusta más que los que he comprado. Tiene puros ingredientes keto. Tiene camarón, chile, tomate, cebolla, ketchup, salsita. Y está deli. Ok,
amiguitas y amiguitos, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Espero que les haya gustado lo que les compartí. Yo les podría enseñar mis platos. Miren, esto estoy comiendo y una charlita y así, que es muy válido. Sin embargo, no les estaré haciendo así que el mega video de cocina, pero les explico el procedimiento bastante bien, ¿ok, chicas? Y como se pueden dar cuenta, son cosas súper fáciles que te tardan como mucho 10 minutos. Es lo que me gusta de estas recetas, chicas. Si quieren alguna receta más elaborada, algo que les han dicho que está rico, me lo ponen y yo lo hago, ¿ok, chicas? Y también, pues, me pueden preguntar lo que quieran. Yo estoy aquí para responderles sus comentarios, chicas. Las quiero invitar también a que me sigan por Facebook y por Instagram. También tengo TikTok. Ok, les voy a dejar un playlist de todos los videos relacionados con el tema o uno que otro tip que me haya servido para bajar de peso, para no estar poniendo tanto link, ok, porque también pongo links de mis otros videos de maquillajes y de peinados. Y bueno, chicas, les mando besitos, cuídense, chicas y chicos, y nos vemos pronto. Bye.